¿Qué podemos hacer con esta caja de lata? Pues decorarla. Y una decoración navideña preciosa. La podemos utilizar para regalarla tal cual o para llenarla de dulces y caramelo y regalarla. Empezamos tapando con cinta de carrocero la zona donde se cierra la caja. Es decir, esa zona, como va a ir con roce con respecto a la tapadera, habrá rozamiento, pues si la pintamos se va a arañar. Así es que ponemos una cinta de carrocero para dejarla tal cual. El siguiente paso será pintar nuestra caja con una base todoterreno, una imprimación todoterreno. También puedes pintarla con gesso, pero te aconsejo que utilices este producto porque se adhiere muy bien a la superficie tan pulida de la lata. Con esta capa de imprimación garantizamos que podamos aplicar cualquier tipo de producto sobre nuestra superficie. Pintamos también la tapadera con esta imprimación. Con pintura acrílica dorada voy a pintar ese pequeño resalte que hay en la zona de arriba y de abajo. Con la misma pintura acrílica dorada voy a pintar el borde de la caja. Para obtener una base blanca completamente, pintaré la tapadera con pintura acrílica. Si es necesario, aplicaremos dos capas de este blanco para que quede completamente cubierto. Para decorar la zona de abajo de la caja, voy a utilizar esta servilleta que es de un tejido parecido al fieltro. Es una servilleta del año pasado, que todavía tenía. Es un tejido que se llama Lean Glass, pero si no tienes este tipo de servilletas, puedes utilizar o fieltro o cualquier otra tela que tenga decoración navideña. Voy a medir lo que ocupa en la cenefa esta de la caja y la voy a recortar. Voy a recortar varias cenefas para cubrir todo el contorno de la caja. He cortado tres cenefas y ahora voy a poner pegamento para decoupage en toda esa zona para ir pegando las tiras. Suavemente, ¿veis? Se pega con mucha facilidad. Ponemos una capa generosa de pegamento para decoupage y vamos aplicando la cinta o la tira de servilleta con mucho cuidado. Esta servilleta es muy parecida a la tela, con lo cual no hay problema porque no se va a romper. Continuamos pegando la cinta o la tira de papel de servilleta hasta decorar por completo todo el contorno de la caja en la parte inferior. Una vez hemos cubierto todo el contorno con la servilleta, aplicaremos por encima de la servilleta una capa generosa de pegamento para decoupage. Para la decoración de la parte de arriba de la tapa voy a elegir esta servilleta. La voy a recortar solamente un cuadrado porque es lo que necesito y el resto la guardaré para otro trabajo. Como siempre, quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos con la capa decorada. Una vez preparada la servilleta, aplicamos pegamento para decoupage en la superficie de la tapadera. Una vez cubierta esta con el pegamento, vamos a colocar centrada, intentando centrar la servilleta y colocarla lo más recta posible, con mucho cuidado, ya que trabajamos sobre una superficie húmeda y la servilleta se nos puede romper. Despacito colocamos la servilleta sobre el pegamento. Una vez la tengamos centrada, ponemos una bolsa de plástico encima y apretamos para que se quede completamente adherida al pegamento. Si es necesario repasar alguna esquina con un poquito de pegamento, lo haremos. Hecho esto, aplicaremos una capa generosa de pegamento por encima de la servilleta para terminar de fijarla. Con pintura acrílica verde vamos a dibujar unas hojitas de acebo en todo este contorno blanco que nos ha quedado en el borde de la servilleta. Primero dibujamos el contorno de la hojita y luego vamos rellenando el interior. Como veis, las vamos a ir haciendo en diferentes direcciones, unas mirando hacia arriba, otras mirando hacia abajo, una más grande, otra más pequeña, y de esta forma vamos a rellenar todo este cuadro blanco que queda alrededor de la servilleta.
El siguiente paso será pintar unas nervaduras con un verde más clarito en el centro de cada hoja. Vamos a necesitar un pincel muy finito. Y de esta forma vamos a ir pintando las nervaduras en cada una de las hojitas que hemos hecho. Ahora vamos a necesitar pintura acrílica o pintura a la tiza de color rojo y la parte de atrás de un pincel para pintar esos pequeños frutos rojos que van acompañando a estas hojitas. Como veis, si utilizamos la parte de atrás de un pincel, nos quedan redonditas y casi perfectas. Con este gel de brillantina, que ya me habéis visto utilizar en otras ocasiones, vamos a darle al fruto rojo un pequeño puntito de brillo. Este gel, al secar, deja como una especie de relieve de purpurina precioso. Para el siguiente paso vamos a utilizar cera finger o cera de la que se aplica con los dedos en color dorado. Con ella voy a cubrir el borde de la caja. Ya seco el decoupage, vamos a quitar la cinta de carrocero que habíamos puesto en el borde. Y como toque final, aplicaremos una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Por supuesto, aplico barniz también en la parte de abajo, ya que lo que he utilizado ha sido servilleta. En el caso que utilices tela o fieltro, no es necesario barnizar esta parte. Y una vez seco el barniz, aquí tenemos nuestra preciosa cajita navideña para regalar terminada. Espero que te haya gustado. Si es así, deja un comentario, dale a like, dedito arriba, y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, ya que así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo debajo del vídeo donde pone leer más. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!